nuestro vlog aquí en el canal de nuestra casita. Oigan, pues el día de hoy se hizo la comedera aquí. Unos ricos tacos, esperemos que estén buenos. Nunca hemos comido esos tacos, pero vean, aquí está nuestra queridísima mesita con nuestro silla. Y bueno, vamos a ver qué hacemos. Y por cierto, vean, ay no, Dios les pague, Dios multiplique. Mi suegro nos compró este porque como ya ven que ya tenemos el azulejo, pues dijo, y eso dijimos, bueno, ahí después el pegapiso de poquito a poquito. Y pues que se hizo, vean, así va el avance aquí. Vamos a ver qué hacemos el día de hoy, así es que acompáñenos. Por alguna razón hoy siento mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, me siento muy tranquila, muy feliz y nada, pues vamos a ver qué hacemos el día de hoy. Oigan, y hoy entré a la casa y dije, wow, la casa de mis sueños. Nada más, qué bonita, qué belleza, qué preciosura, qué hermosura, qué elegancia, qué porte, no sé qué más decirle. Qué bella, preciosa, hermosa, ay no. Por cierto, una gallina está clueca. Sí, ¿verdad? Todavía sigue ahí. Está clueca, amigos. Eso quiere decir que vamos a tener más pollos todavía. Más pollitos. Y bueno, la verdad es que no ando con outfit trabajador, pero ahorita nos ponemos outfit trabajador. No se diga más. Quisiera quedarme así. Es más, es mi lo que le digo, pido a Dios que me siga dando esta alegría, este entusiasmo junto con paz. O sea, no pido nada más. Entonces, bueno, vamos a abrirle aquí y la voy a ir a arreglar una fuga de agua y lo voy a esperar para comer juntos. El nuestra. Ay, no, amigos, no sé, ya me siento, miren, siento como que el corazón grandote. No sé, muy bueno, o sea, muy bonito, no sé, me siento, no sé, lindísimo. Quisiera, miren, pasarles un poco del bombeo del corazón que traigo hoy. Enamorada, me siento, no sé. Rico esta sensación. Preciosa, hermosa. He tenido un mes muy bueno. Así que no sé. Bello, precioso, hermoso. Ya no los aburro más. Ha de caer mal alguien que anda por ahí todo triste. O voy a caer mal. Entonces, bueno. Ay, no, bien, qué rico se ve, ¿no? Rico, delicioso. A comer. Y bueno, amigos, comenzamos con nuestra bonita limpieza. La verdad es que yo tenía esta labor ya desde hace muchos meses atrás. Quitar todo el yeso que se estiró. Y pues ahí ando con el artefacto que mi esposo me inventó para que sea más fácil. Y bueno, por mientras él está haciendo los moldes para el lavamanos. Así es, amigos, él los va a hacer. La verdad es que yo lo veo súper confiado y yo sé que le van a quedar muy, muy bonitos. Yo estoy demasiado feliz y agradecida con Dios porque, wow, ese hombre sí que sabe hacer muchas cosas. Ya venía incluido todos los, ¿cómo se llama? Todos los talentos incluidos, wow, la verdad se pasa. Y bueno, pues aquí como lo pueden ver, él me dijo que si quería un lavamanos o dos y yo le respondí que dos, me gustaría cómo se vería con dos, porque nunca, casi nunca veo baños así. Bueno, amigos, déjenles enseño esto. Pues hagan de cuenta
que la lo va a hacer el lavabo. Miren, aquí ya le puse sus bonitas varillas. Ya está cimentada, no sé si las había enseñado. Y vamos a tener dos lavabos. Uno, dos. Como opción. Pues un lado va a ser para mí y uno para él. En fin, la cosa es que, no sé, me da mucha emoción. Nunca he tenido un lavabo, un lavamanos. Y ahora va a tener dos en uno. No llegamos a hacerlo todo corrido. O así que fuera doble. Pero vean este tamaño. Está gigantesco. Muy, muy grande. Ahorita limpié un poquillo. Había mucho escombro. Limpié aquí todo esto. Le echamos agüita. Y listo. Yo ya ando tan con chongo. ¿Qué les digo? Siento que va a quedar muy, muy, muy hermosísimo. Demasiado, demasiado lindo. Bueno, ya me... Ahí les sigo enseñando. Y bueno, amigos, pues después de que le quedó reforzado el lavamanos, porque pues le puso bastantes varillas, los ancló a la pared, y la verdad pienso que él va a hacer un video más adelante detallándoles mejor, pero bueno, pues yo le explico pocas palabras lo que vi. Primero cimentó, después puso todo lo de las varillas, puso todos los tubos que van a ir hacia que van a llevar el agua, y pues ahora echó la mezcla, que la mezcla, pues claro que la hizo su buena chalana Melissa, que ya se la sabe cómo hacerla. Miren, le quedó súper bien, miren, ni aguada ni dura. Y pues así es como quedó. ¿Ustedes qué opinan? Oigan, amigos, pues así quedó. Yo lo que hice fue, ya ven que les dije que estaba tallando el piso, no sé si les dije, no sé, pero quitando todo el yeso o escombro que está pegado al piso. Pues ya le di una parrillita y todo lo demás. Está muy bien. Y bueno, sinceramente debo decirles que siento que el video me quedó muy cortito para todo lo que hicimos en este día. Siento que pues sí me faltó grabarles un poquito más, pero resumidas cuentas pues esto fue lo que pudimos hacer. La verdad nos tardamos como unas 4 horas aproximadamente en hacer todo esto. Yo estuve quitando, como les digo, el escombro de los pisos y preparándome porque voy a lijar toda la casa por dentro. Esto es algo que también puedo ir haciendo, así es que díganme si en estos videos lo quieren ver. Esa va a ser una forma, pues a nuestra manera de pintar para que quede bonito. Y bueno, amigos, pues muchísimas gracias a todos los que han estado orando por nosotros, los que nos mandan sus bendiciones. Debo decirles que ha sido muy, muy bonito ver todos sus comentarios. Como les digo, me llenan de paz, me llenan de, no sé, de mucha, mucha felicidad ver sus comentarios. Me siento menos frustrada, menos, no sé, menos estresada al ver comentarios tan, tan bonitos. De verdad, los que se toman el tiempo a dejarme un comentario bonito, gracias, de verdad, nos hacen muy felices. Y bueno, amigos, como pueden ver, pues este la verdad es que fue un estante bastante económico ahorita que lo estoy viendo. Todo fue maceta reutilizada, solo gastamos tres barricadas de barricas de o cubetas de arena, y como yo vi que Lalo echó cemento, pero bien poquito. Y pues ya ahora sí que todo es manual. Creo que es lo que nos ayuda mucho a nosotros, que el 80% de las cosas nosotros lo hacemos. Y la verdad es que lo hemos disfrutado bastante, bastante, bastante. Hemos aprendido mucho a tener paciencia, sobre todo, mucha, mucha paciencia. Porque pues no es lo mismo tener así todo el dinero para construir
que tener como la fe de que, bueno, tal vez mañana podamos hacer cosas por nosotros. Y así nos hemos ido, de verdad. No, nunca nos hemos, ahora que acomplejado por querer todo ya. A veces sí, pero poquito. Y bueno, amigos, pues aquí va a ser donde ve todos los champús, aquí donde Lalo le está taladrando. Y este efecto se ve muy bonito. Un día él les va a explicar, van a ver. Y bueno, amigos, pues finalmente así quedó el piso de la sala y de la cocina. También estuve despejando, les dije que no les mostré mucho, pero estuve limpiando pues todo lo que es la sala, la cocina, dándole una barridita. Esto más o menos me gusta hacerlo cada 15 días para que no se nos vaya juntando tanto escombro. Y bueno, pues quedó, pero ya poquito, ya creo que se puede ir quitando de poquito con el tiempo. Ahí le raspé todo lo que pude, saqué, la verdad es que bastan como 3 barricas de escombro. Yo ni sé de dónde sale tanto escombro, la verdad es que tenemos un montón de escombro. Y bueno, pues déjenme les enseño el resultado del baño. Así fue como quedó esta vez, siento que ya va agarrando forma, ya se va pareciendo baño, ya no parece como antes. Un puro cuarto y ya, no, ya va agarrando forma de baño. Muchísimas gracias por haberte quedado conmigo en este video, los quiero mucho y los veo prontito, muy muy pronto en un próximo video, ¿sale? Síguenos acompañando a nuestra aventura. Bye.